Centro de los Héroes de la República Dominicana. Ahí están la mayor parte de los centros de poder de nuestro país. El Congreso Nacional, en este momento objeto de escrutinio, todas las miradas dirigidas al Congreso Nacional. Estas imágenes son de Sertel Eventos, que sirve también a este programa y que nos ayuda a tener una mejor transmisión cada día. Estas imágenes fueron en la etapa previa a la llegada el viernes pasado del precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader, para protestar frente a un Congreso que ha permanecido durante varios días militarizado, con fuerzas militares y policiales en su entorno, y que sobre todo ahora la gente está muy pendiente de lo que ocurra ahí precisamente al fondo, en ese edificio, de si van a introducir o no van a introducir el proyecto de reforma constitucional para posibilitar nueva vez la repostulación de Danilo Medina a la presidencia de la República, un tema que en nuestro país genera mucho conflicto, e incluso lo genera antes en el partido de gobierno, que se están tirando las latas y los cajones unos con otros, dentro del mismo partido. Así que gracias a Sertel Eventos por estas imágenes que compartimos con ustedes al inicio de este programa, La Cosa Como Es. Y bueno, gracias inmensas. Comenzamos esta jornada agradeciendo a todos ustedes por estar en sintonía y saludándoles. Saludando a la gente que está a través de Teleradio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable. A los que están fuera de nuestro país y nos ven a través de nuestro canal de YouTube, muchísimas gracias. Ahí tienen ustedes en el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, pueden suscribirse, se suscriben. Y bueno, compartimos los videos que hacemos. Gracias a la gente que comenta, que los comparte y que hace que este canal poco a poco adquiera un espacio dentro de la sociedad dominicana. Y por qué no, donde quiera que hay gente que nos sintoniza en cualquier parte del mundo. Ya tenemos 1.800.000 vistas y todavía no tenemos el año y tenemos 23.095 suscriptores. Poquito a poquito, dicen que se llena allí en el buche, ¿no? Poquito a poquito ahí vamos, ciertamente. Y bueno, y estos son contenidos informativos que, como ustedes saben, no necesariamente es lo que más se busca. Y eso tiene que ver un poco también con las prioridades y demás. Yo estaba mirando el otro día, por ejemplo, un material que conducía un poco al morbo y tenía en pocas horas 500.000 de vistas en nuestro país. Y a veces temas que nos tocan a nosotros, por ejemplo, el tema de la seguridad social, usted va y no necesariamente concita atención, la gente ni le entiende y a veces pareciera que no interesa. Pero eso es un trabajo constante para que nos interesemos por aquellas cosas que tienen que ver con la vida de nosotros y con la vida de nuestros hijos. Donde primero comienza ese tipo de educación ciudadana y ese ser ciudadano en un país es precisamente interesarnos por los temas que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con nuestras cosas. Yo siempre cuento de haber visto un camarógrafo que sabía muy bien qué parte del cuerpo tenía asegurado cada uno de esos artistas, Jennifer López, el no sé qué, que fulana tiene las piernas, que la otra tiene la voz, que Perón tiene los ojos. Y le pregunta si tenía a su padre asegurado. No sabía que tenía derecho en la Seguridad Social Dominicana, si es empleado, a tener a su papá y a su mamá en el plan básico y que si esos viejos se enfermaran no fueran a la quiebra, porque para muchas familias es ir a la quiebra. Entonces saben los seguros de los artistas, de los famosos, pero no saben la posibilidad de asegurar a los viejos suyos, que eso es lo que realmente importa al final. Pero de alguna manera, en todo ese conglomerado informativo se trabaja para eso, para que la gente no sepa, para que la gente no conozca, para que la gente se interese por cosas banales que a nadie le importa. Hay mucha gente que se interesa y de hecho yo agradezco a la gente que a esta hora está en sintonía y a la gente que nos ve en cualquier momento, porque ese es el significado de esa decisión de la gente de consumir y de escuchar y de interesarse, de una parte importante de la población dominicana, de interesarse por los temas que nos conciernen. Evidentemente, en materia política, este país es muy politizado, la gente se interesa en saber, pero uno encuentra gente que no sabe necesariamente por qué suceden las cosas, qué es lo que está pasando, y para eso se trabaja también, para que se supere ese tipo
de falta de información. Estuve mirando videos que podría decir cualquiera que da risa, por ejemplo, gente que fueron a firmar el libro que están proponiendo los seguidores del doctor Leonel Fernández frente al Congreso Nacional en rechazo a una eventual reforma constitucional. Y cuando le preguntaban a algunos de ellos por qué estaban ahí, no lo sabían. Habían, vi mujeres que dijeron, bueno, no tienen ni idea de por qué estaban ahí. Lo mismo ocurrió ayer con la Marcha Verde en Santiago, que fue un éxito, porque la Marcha Verde tenía mucho tiempo, en una especie de letargo, hay mucha gente que ha salido. Pero hubo una novedad en la Marcha Verde que no estaba antes, que fue que se sumaron gente de un partido político específico con su vestimenta del partido, con lo cual le faltan el respeto a la Marcha Verde. Fueron vestidos de rojo, seguidores de Kiki Antún. Y por primera vez hay gente que no sabe por qué está ahí. Vi esta mañana algunos videos, periodistas que le preguntaron a los vestidos de rojo, ¿por qué usted está aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, no, yo no sé, me trajeron. Entonces los partidos políticos tienen que trabajar para que los ciudadanos, la ciudadanía, las personas que les siguen, incidir para que la gente sepa en qué es que está ahí, no sea por 500 pesos, como dijo uno de los que fue a firmar al Centro de los Héroes. Estoy aquí por mi quinientón. Digamos que ese desconocimiento contra el cual luchó el profesor Juan Bosch. Hoy vamos a hablar precisamente con un pariente del profesor Juan Bosch, con su nieto, Matías Bosch, estará en este programa en la jornada de hoy. Este fin de semana se viralizó un audio del vocero de la presidencia de la República Dominicana, Rodríguez Marchena. Roberto Rodríguez Marchena habló, aparentemente dirigía ese mensaje para un grupo, supongo que pequeño, porque hasta por prudencia no debía ser un grupo masivo, pero de alguna manera eso se filtró. Ellos no han dicho las circunstancias en las que ese audio, donde él dirige ataques muy fuertes al presidente, al expresidente Leonel Fernández y presidente del partido de gobierno, cómo fue que eso llegó a WhatsApp. Pero estos son tiempos así, en que las cosas llegan a WhatsApp. Pregúntenle al gobernador de Puerto Rico, que está a borde de perder el puesto. El gobernador de Puerto Rico tenía un chat con un grupo de hombres de su administración, de funcionarios de alto nivel, donde se dedicaban a dirigir epítetos a la población que protestaba, donde insultaban al que piensa diferente a ellos, donde decían de los periodistas de todo, donde le decían epítetos también, donde se muestra que desprecian profundamente a las mujeres y su rol, a la alcaldesa de San Juan, la atropellaban con sus palabras, llamando putas a las mujeres, incluyendo mujeres de cargos públicos, con profundo desprecio y una falta de respeto. Eso es para que se vea lo que se piensa detrás, porque muchas veces estos políticos dicen una cosa por delante y otra cosa se piensa por detrás, y eso le ha pasado al gobernador de Puerto Rico. Están pidiendo su renuncia, vía la ex jefa de gobierno, pedir su renuncia, artistas, como Ricky Martin en su cuenta puso que era, en su cuenta de Twitter puso que es, no podía seguir un minuto más. Todo el mundo está pidiendo su cabeza, pero él se aferra al cargo. Sin embargo, todos los que participaban en ese chat de casi 900 páginas fueron filtradas a los medios de comunicación. Ellos utilizaban un programa que alguna gente estima que es seguro, no lo es, de forma en las redes nada es seguro, el programa Telegram, porque tiene una opción para autodestruir los mensajes, y si no se utiliza de la manera correcta, y si no tiene medida de seguridad en su teléfono, pues igual, donde hay 15 personas hablando, cualquiera se puede filtrar un día porque el teléfono se pierda, porque alguien lo coge, de la manera que sea. 900 páginas casi llegaron al Centro de Investigación Periodística de Puerto Rico y fueron difundidas. Primero se difundieron una parte, ya se difundió completo todo eso, y ahí están los insultos. Hay un filósofo francés que dice que rara vez la gente dice por delante lo que suele decir por detrás. O sea, cuando están delante, dice, ay, hola, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Cómo te ha ido?
Y cuando se va dice, mire ese es desgraciado, ojalá se lo lleve quien lo trajo. Entonces la gente hace eso. En la vida cotidiana, los vecinos, los parientes, amigos y todo, dicen por delante una cosa y por detrás dicen otra. Y generalmente lo que pasa por detrás dice más de la persona que lo dice que lo que pasa por delante. Porque usted sabe sus verdaderas intenciones ahí. Entonces eso le pasó al gobernador de Puerto Rico, que avergonzado, ha tenido que admitir que es necesario cambiar. Una gran miseria la que se desprende y unos grandes prejuicios lo que se desprenden de esos escritos. El periódico El País recoge hoy otros casos parecidos. Un senador en México, por ejemplo, que estaba mirando su celular en plena sesión del Senado, y los periodistas se sitúan en un balcón superior. Uno de los periodistas lo vio tan entretenido con su celular, un fotógrafo, que le hizo un zoom al celular. Y él estaba mirando la foto de una chica, eso fue el año pasado, y cuando sacaron no solo la fotografía, sino lo que ahí se decía. Y él, junto con dos personas más, calificaban a esa joven de prostituta. Y decía, vamos a llamar a quien la maneja. O sea, él entendía que una mujer no decide sus relaciones, sino que había alguien que la manejaba. Para que ustedes vean, trata de personas puras. Y la chica resultó ser una modelo y estudiante universitaria que fue a dar entrevista a los medios de comunicación más importantes de México. Y ese senador tuvo que pedir perdón por la forma en que trataba a las mujeres. Se hizo viral esa imagen. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Guardando la distancia, porque el caso de Puerto Rico no se parece en nada al dominicano, aquí tuvimos este fin de semana esa filtración, la filtración de ese diálogo del portavoz de la presidencia. Y bueno, hemos cogido una parte también para referirnos a eso. Y bueno, en cierto modo a la sorpresa que puede generar, pero hay que dar una lectura a las implicaciones que tiene dentro del partido, la relación entre el partido gobierno, la relación entre los cercanos del presidente de la República y de el expresidente Leonel Fernández, y los niveles a los que se ha llegado en este país por un solo tema. Ese tema se llama reelección. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez para continuar hablando de esto.